Dos más, dale, a mí. Entre las piernas. Y uno más. Excelente. Vamos. Bueno. Vamos a hacer un bloque de fortalecimiento y salimos a trotar. ¿Ok? ¿Qué tengo? ¿El solcito no te quema acá? Hermoso. Está rico, ¿eh? El airecito, fresquito. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy lindo. Muy buen ambiente. Arrancamos. Dale. Aquí, tú vas a ingresar aquí. Muy bien, bien pato, un paro. Extraordinaria pata. Un gran alumno. Un gran alumno, la verdad. El mejor alumno. El mejor. La neta. No feo, pero la abuela hace chido y ya le saca el jale. ¿Viste? Es verdad. Sí, lo bueno es que me quiere. Hermano, es como, dicen que los gruperos, el que mejor, el que tapa las cagazones es la batería. ¿Sí? Cuando el vato se equivoca en la corre, te
¿Y acá quién sería el baterista? Tú, Patón. Patón es baterista. Sí. Tapas todo lo que esto salga mal. Dicen que el grupero del baterista es el que tapa los... Alejandro, para el otro lado. Aquí está la mera mera. ¡Eso es! ¡Dale! Por último, cuatro, Juan. No, que después salen todos los que digo. No se puede hablar ya. A mí todo se nos está viendo. Mi manque, espérate. Mi manque. Está acá. Cuesta, cuesta. No, bueno, tío, está bien, tal vez son cuantos. Esa es diferente de Pacho. No saltes, André, pasito corto rápido. Pasito corto, frecuencia rápido. Barro. Sí, jugué ayer un rato. Sí, está lleno. Me fui y ya la comí. Agarré la glorieta. La glorieta de la siesta. Muchachos, tiro un poquito, aprovechen. Dámela, dámela, toque, muévete. Chécame este pelo. Chécame este pequeño brócoli. No, pero, Carlos. Mi voz es estiramiento del voz. Estiramiento de lujo, ¿no? Mejor. Profe, ¿estás también aquí, cortito? No. Cortina. Pues pobrecito Memito, hermano, ahora voy a llamarlo. Me está tirándolo, profe. Mañana no lo calienta. Mañana dígale que caliente con Memito. Que por Wi-Fi. Las compresas calientes mañana, Paluizao. Y con eso caliente. Al pecho, recuéntese. ¿Cómo me llamo yo, profe? Pues se fue para allá. Tú eres de aquí, ¿no? De Catar. Sí, lo de los 13. ¿Tú sigues? La verdad, si no, si te dejas, bueno, todavía parece, pero con la barba parecías más. ¿Qué podemos hacerle a este muchacho? ¿Qué podemos hacer, maní? Yo, porque sí que voy allá cuando voy a apretar. Y se cae. ¿Y no le hice la tijereta? La de Neymar le hice. ¿Viste lo que hizo? Una porquería ahí, lo voy a apretar. Le dije, no se cague. La de Neymar, solo que 3-1, pues el titán también que me va a matar, güey. Los dedos naranjas traen la cena, hermano, y hace 4 abdominales aquí. 4 abdominales y tiene los dedos así hasta acá. Media esta, una palanca chiquitita esa roja, güey. No. Mira. Si no preguntan a los flacos reyes en el avión. No me escuché un ratón así. El flaco que chingó unos chetos, Oh, el gordo de... Hoy papi Juancho está triste por la ausencia de la joya. Le hace falta la joya venera. Hoy, ayer, mañana y todos los días. Joyita, extrañamos, joya. Mándale un mensaje a la joya de Venera. Ah, lo sabe todo. No hace falta decirle. Está, ¿viste su foto de Instagram? Sí. En Qatar y era Metropolit. Se está divirtiendo como quiera. Le está tomando el... La alegría, ¿no? Al asunto. Lo está haciendo resiliente, ¿no? Ahí, eso. Perfecto. ¿Solio? Un poquito. A mí no me... Che, música falta acá, ¿o no? Sí, un parlantito. O la tele, ¿no? Hay un canal de música en árabe que está bueno. Sí, ¿no? Todo el día música en árabe. Vamos con este. Ok. Mucha, debe haber bastante viento todo el tiempo porque hay mucho vela, ¿viste? Mucho velero. Sí. Y hacen kitesurf también. Ponte de lado mirando para acá, patita. De lado. Ok. Ahí. Bien, toma aire. Y ahora...
un poquito más arriba. Ahí. Toma aire. Y larga. Si a la tarde van a entrenar en el gimnasio, entonces a las 5 de la tarde. No se puede salir, ¿no? A entrenar a la cancha, por ejemplo. No, no. Ahí están viendo de un área verde por ahí tenerla a disposición. Sí, dijo, bueno. ¿Sí? Bueno. Voy a dormir con la pierna así colgando de la cama. Ok, bueno. ¡Vamos! Hacemos unos mates. Vamos a tomar unos mates. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Creo que al menos acá en este nivel, donde está encima del portero de Intercede. Ahora hablamos, que ese mismo jugador estuviera a tu mano izquierda, ¿no? Por el delay o la demora que tiene que el asistente. Fuera el contra Cruz Azul, donde yo me pongo de rodillas en la línea y el árbitro me amonesta. La lectura o la justificación fue que yo estaba, me dio a entender como que burlando la regla o jugando al límite de la regla. Yo le decía que yo iba a mantener un pie en la línea al momento de la ejecución, que entiendo que es lo que dice la regla. En ese caso, no sé si está bien, se puede, no se puede. El árbitro le va a invitar, ¿no? Yo creo que el árbitro le va a invitar, si está arrodillado, arrodillado, tiene los pies en la esta, no, no, aunque ya en el momento de patear. Pero usted está diciendo que tiene los pies inclinados, porque arrodillado, no sé si definiendo un campeonato se arrodilla acá, no sé si lo haría Guzmán, no sé. Enfrentando en la final y te tengas que arrodillar ahí. Por supuesto que no lo haría. Lo hacemos allá local, acá lo está viendo el mundo, ¿no? No solamente los mexicanos, creo que en Argentina tu familia lo va a ver. Acá es donde hay que hacerlo, en realidad. Acá es donde se hacen esas cosas. Ah, bueno. Está bien. Gracias. Miramos el otro procedimiento. Aquí está. You gotta look into the camera. Viendo la cámara. I will say action. Y va a decir acción. Right first, right foot first. Primero, one, derecho, two, izquierdo. Hands behind the back. Manos atrás. Stare in the camera. 5, 6, 7 seconds. Okay. Sí, 5 segundos. 6 segundos, sí. Then, eyes forward and action. Action. Do it two arms, right? One. Sure, no problem. You need my number now? I don't know. I can give you my. I can give you my. Okay, thank you. This is very good. I'm on me. Have you read your name? Yes. What is it for the player? I'll show you. One second. No, pues hay una pasión increíble, la verdad, pero la pasión que hay es una locura. Marsella es una pasión muy, muy bonita, pero muy exagerada en tema de sube y baja. Marsella, si todo va bien, es increíble, es un lugar perfecto para jugar fútbol. Si pierdes 3 partidos seguidos, pues se complican las cosas, ¿verdad? Pero Tigres es en las buenas y en las malas. Es no paran de cantar desde el minuto 1. Cuando hay un gol de visita, el estadio de una levanta la voz. Muy pocas veces me tocó al fin del partido abucheos o algo así. Creo que una sola vez
y lo merecíamos, pero siempre están, la verdad, en las buenas, en las malas, dicen aquí, y está bonito porque es un estadio abierto, y aunque está abierto, cuando hay ruido, hay mucho ruido, cuando hay un gol, se siente bonito la canción que me hicieron y todo, la verdad, es una pasión increíble aquí, es... Está...